¡Buenos días, muchacho! ¿Qué andas haciendo tan temprano por acá? Vine por mi calabaza para tenerla lista para pedir al muerto, Bartolo. ¡Ah, muy cierto, muchacho! ¡Ya te la tengo lista! ¡Déjate la traigo! ¡Faltaba más, faltaba menos! ¡Listo, muchacho! ¡Aquí la tienes! ¡Ya sabes lo que hay que hacer, eh! Sí, Bartolo, ¿cuánto es? ¡No es nada, muchacho! ¡Cortesía de la casa! ¡Faltaba más, faltaba menos! Muchas gracias, Bartolo. En 2 días vendremos a pedir el muerto, ¿eh? ¡Aquí los espero, muchacho! ¡Aquí los espero! ¡Faltaba más, faltaba menos! ¿Ya estás listo, Viviano? ¡Hey! Ya estoy listo, Basilio. Ahora sí, tremendo sustote que se van a sacar. Todo por andar pidiendo que disque pa'l muerto. Pa'l vivo, cual. ¿Y mi papá? ¿Todavía regalando la cosecha? Ay, don Bartolo. ¡Tu papá, pues! Ya se le van las cabras. Uno anda acá en friega, levantando la cosecha. Llegan las tías y se las regala. Les regala todas las calabazas. Bueno, pero ya vamos planeando lo que vamos a hacer ese día, para que se les quite la maña de andar pidiendo el muerto. ¡Anita, Anita! ¡Ya tengo la calabaza! Vamos a prepararla. Voy por un cuchillo y una vacío para vaciar todas las semillas. ¡Pero apúrate, Anita! Ya voy, mucho, como eres desesperado. Pues es que tenemos que dejarla secando para que ese día no se apague la vela y además para comer semillas. ¡Sí, a mí me encantan! Ya se me hizo agua en la boca, pero primero tenemos que ir a la casa de Doña Brígida.
Y también compró flores de cempasúchil para llevar a mi abuelo al panteón. El panteón, Huicho, síguele con la plática. Le contaba a Anita que Bartolo me contó que allí en el panteón... Hey, ¿quién me acompaña con Bartolo a comprar unas calabazas? Que me encargó mi mamá. Es que me da miedo pasar solo por el panteón. Otro. Ahora tú, Sergio. ¿Yo qué hice? Ay, Sergio, ya interrumpiste lo que nos estaba contando Huicho. Que le contó Bartolo, que le contó a Anita y que me estaban contando a mí. ¿Y qué les contabas, Huicho? Mejor vámonos por las calabazas. Luego les sigo contando. Sobre el canto para pedir el muerto. Pues, ¿qué tiene el canto? Pues todos no lo sabemos, ¿o no? Sí, pero les contaba que Bartolo me contó que de aquel lado del panteón se escucha el canto. No me asustes, Huicho. Mejor vámonos. No seas miedoso. Sí soy. Mejor vámonos. Mira, Basilio, ahí vienen. Es el Huicho. ¿Y el otro quién será? ¿Ahora qué se les perdió? ¿Qué buscaban? Venimos con don Bartolo por unas calabazas. Pues mi papá no está. Salió a un rancho a llevar un encargo. ¿Y no les dejó a la mano? Solo son dos calabazas. No, no nos dejó nada. Si no, nos hubiera avisado don Bartolo. ¡Ya llegamos, muchachos! Desgraciada burra, no quería caminar. ¡Pero ya llegamos! ¡Ya están listas sus calabazas, Sergio! ¡Faltaba más, faltaba menos! ¡Viviano, tráeselas! ¡Están ahí adentro, cerca donde tengo mis triques! Sí, don Bartolo, deje, voy por ellas. Ahí está, ¿no que no? Muchas gracias, don Bartolo. Aquí le mandó el dinero mi mamá. ¡Gracias, muchacho! ¡Me saludas a tu mamá! ¡Le dices que le conseguí de las más buenas! ¡Faltaba más, faltaba menos! ¡Ven, muchacho! ¡Gracias! ¡Ya vámonos, Huicho! ¡No que no! Mira, ven para enseñarte algo. ¿Qué será, Viviano? Pues ven, acá lo tengo escondido. Muy bien, ¿eh? ¿Y te lo vas a poner tú? Porque está de tu tamaño. Sí, yo me lo pongo, con tal de asustar a esos mocosos. ¿Y ustedes qué tanto se cuchichean? ¡Vamos a seguirle a la cosecha! ¡Ya nos falta poco! Sí, ya vamos para allá, pa. Sí, don Bartolo, ya vamos para afuera. ¡Pues órale, a seguirle a la cosecha! ¡Ya nos falta poco! ¡Faltaba más, faltaba menos! ¿Sabes qué? Mañana yo voy a ser el muerto. Me voy a pintar para que me vea bien feo y que todos se asusten. Huicho, vámonos de aquí. A mí me da mucho miedo estar en los panteones. Y no hables de muertos. Mira, tan grandote y tan pollón. Pero como para comerte la calabaza, los tamalitos, los elotes, el camote, la miel y todo lo que nos dan de ofrenda no te da miedo. Ah, pues.
Pues esa es otra cosa. La calabaza está muy rica, fría o caliente. Y ya ni les digas que ya me está dando hambre. Nomás acuérdate, Sergio. ¿De qué? De que calabaza caliente, pedo de repente. Y calabaza fría, pedos todo el día. No, no se me olvida. Pero ya vámonos, ¿sí? Ay, Sergio, miedoso, vámonos. Y no se te olvide hacer la cruz, ¿eh? Sí, pero ya vámonos. ¿Cómo te tarda, Sergio? Por venir ahí platicando, chamaco, se me va a hacer tarde para preparar todo. Buenas tardes, Rosabe. Buenas tardes, Huicho. ¿Ya compraste tu calabaza? Sí, ya la tengo lista. Adiós, Sergio. Adiós, Huicho. Para que vengas por camote y calabaza, muchacho. Macetón ya ni me escuchó. Tía, ya denme las calabazas para prepararlas. Hay que tener lista la mesita que ponemos allá afuera, Bárbara. Oiga, tía, también faltaron los elotes y el pan. Sí, pero esos ya los compramos mañana temprano. Sí, yo quisiera que estuvieran los elotes y también la calabaza. Ay, no, María Rosa, ¿cómo te fuiste a morir y dejarme a mí esta obligación tan grande? Pero, ay, voy a abrir mi bocota. Yo te la cuido, hermana. Tía, ¿puedo salir con Sara, la nieta de Doña Cande? Ya después de que vengan aquí a pedir el muerto. Ay, sí, ya con tal de que me deje respirar un rato. Ay, mamá, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? ¿Cómo quisiera regresar el tiempo y poder abrazarte? Me haces mucha falta, mamá. Hola, Brígida, ¿está Chabelita? Sí, Huicho, pásate, pásate. Por ahí anda con Anita. Me andan ayudando a poner el altar de muertos. ¡Pásate! ¡Chabelita! ¡Vino Huicho! ¡Pásale, hijo, pásale! Hola, Huicho, ¿ya cuido por las calabazas? Sí, oye, ¿sí nos irá a prestar tu mamá las velas? Sí, me dijo que sí. Nomás nos falta la cruz, ¿verdad? Entonces ya está todo listo. Ah, esa la va a hacer Sergio. Sí, ya listos para mañana. Oye, Huicho, ¿ya nos cuentas lo del canto para pedir el muerto? ¡Ay, de veras lo que te contó Bartolo! Pero pongan atención, porque Bartolo me contó que hace muchos años les escuché ese canto en el panteón, que su tatarabuelo lo escuchó por primera vez. Y había una tumba algo olvidada y se acercó a ver quién cantaba. Y cuando se iba acercando, se escuchó una voz que decía... ¡Les traje un atolito! ¡Ay, mamá, nos interrumpiste con el grito! ¡Ay, señora, a mí casi me da el patatús! ¿A mí este sombrero se me la dio? Pues, ¿de qué estaban hablando, eh? Huicho nos estaba contando lo que le contó Bartolo sobre el canto del muerto. ¿A ese Bartolo? Ya se le escapan las cabras. No hagan caso de lo que les diga. Está como Lalito. También, tal cual, igual de imaginativos. Pues nos vemos mañana. Ahora yo seré el muerto. Con permiso, Brígida. ¡Los dejaste igual, Huicho! ¡Ándale, Huicho! ¡Vete con cuidado! ¡Y aquí te espero mañana! Yo creo que nunca sabremos de dónde viene ese canto. ¿Y ya acabaron el altar para tu abuelito? Ya casi. Vamos. Sí, ya casi está listo. Nomás nos falta poner la comida.
¿qué es eso que se mira allá? Y si me brinco a ver qué es. A ver, por aquí salió el humo. ¿Cuál era, cuál era? Esta es, pero ¿de dónde salió ese humo? Fue tan difícil escuchar que habían partido, que nunca más estarían a mi lado, que esas sonrisas quedarían en el recuerdo y su voz quedaría en mi memoria. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Algún día nos volveremos a ver, en memoria de mis amadas hijas Alicia y Lucía, Escandón Rivera, que desde el cielo nos cuidan y nos protegen. Oremos, por fin, mañana es el día. Tanto esperando, ya mañana estarán las ofrendas listas. Sí, Alicia, espere y ahora sí tengamos de todo. Sí, ya me muero porque sea mañana. Alicia, ya lo está, no te puedes morir dos veces. Uy, perdón, se me olvidaba. Bueno, pero ahora sí me comeré los elotes y la calabaza. Ya me muero. Alicia. Digo, ya quiero que sea mañana. No podemos saber nada, ¿recuerdas? Sí, lo sé. Oye, Lucía, ¿por qué solo cada año podemos venir? Porque es el día que las almas son más recordadas. Y con el pensamiento nos acercamos más al mundo de los vivos. ¿Sabes qué quisiera, Lucía? Probar los elotitos, la calabaza, el atole. Pero lo que más quisiera es darle un abrazo a Bartolo. Gracias a él seguimos cada año más cerca. Él siempre nos recuerda, sea 2 de noviembre, sea Navidad, en nuestros cumpleaños, hasta el día que... Ya no sigas, Lucía, ya no sigas. Yo sé que fue mi culpa. Ya, Alicia, no llores, igual ni te salen lágrimas. Pero estoy muerta de tristeza. Y de verdad, también. Ahora sí, a pedir un muerto y a comer calabaza mañana. ¿Qué se escuchó? ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Ay, me asustaste, güicho! Pues, ¿qué traes? Que parece que viste un muerto. No, peor tantito. Encontré la tumba que Bartolo me dijo y se escuchó el canto. ¿Cuál tumba? ¿Cuál canto? ¿Cuál Bartolo? Ah, el de las calabazas, ¿verdad? Sí, venía pasando por el panteón y miré humo. Me metí a ver de dónde venía y encontré la tumba. Y de pronto se escuchó el canto y estaba haciendo mucho aire. Y salí corriendo como alma que lleva el diablo a todo lo que daba. De por sí, siempre te la pasas corriendo. Ven, cómete este bolillo para que se te quite el susto. ¡Ay, pero por qué me apretas la nariz! Así dice mi mamá, un apretón de nariz y un bolillo para el susto. Estás pero si bien loco, Viviano. ¿Quién te va a creer eso? Estás pero si bien loco. ¿Loco, eh? ¿Cuál loco? Ni que 8/4. ¿Cuántas veces te he correteado para que me digas loco? Pues, ¿quién te va a creer eso de que puedes invocar a los muertos? Estás pero si bien loco. Cada año en estas fechas las almas vienen a visitar a los vivos. Es por eso que es más fácil invocarlos. ¿Tú por qué crees que las ponen al del altar y todas esas cosas? Sí, pero eso nomás es un suponer. ¿A poco crees que vienen los muertos y se comen las cosas que les ponen en el altar? ¿Cuál? Eso es para los vivos. A ver, ¿cuándo has mirado a algún muerto que baja y se siente a comerse todas esas cosas? A ver, dime. Pues es lo que vamos a investigar. Por eso vamos a invocarlos. No, ¿cuál? Estás pero si bien loco. Yo mejor me voy. No seas miedoso, Basilio, no te vayas. Basilio, no te vayas, no seas coyón. Gallina. ¿Cómo me dijiste? Gallina. Pues sí soy, pero ya me voy. A ver, ¿dónde quedó? No,
¿Dónde quedó? Videvis facen mostram, videtus eis. Vermus visit vivifica, sit vivifica spiritum. In vox vivifica. Istutia nun venum masec, perese austrinia. Iles in sen, quium vivifica spiritum. Vivifica spiritum cosilla, strong spiritum in. Strom versus Min. Haciendo travesuras estos muchachos. Gatos negros, gallinas negras, huevos de gallina negra, cuervos negros. Negra tienen la conciencia. Me lleva. No entienden, hasta que se les aparezca el muerto de veras, entonces ahí sí, patitas, ¿para qué las quiero? A ver si es cierto que nomás vieran lo que yo miré cuando es igual, nomás que ahí sí van a van a ver lo que para qué. Que sepan, pero puede ser. Ah, chinga. ¿Y eso qué es? Amá, quiero calabaza con leche. Quiero calabaza con leche, amá. Ya te dije, hijo, que todavía no está. Quiero calabaza con leche, amá. Quiero calabaza con leche. Ay, Lalito. Espérate, mijo, que todavía no está lista. Mamá, quiero calabaza con leche, mamá. Quiero calabaza con leche, mamá. ¡Sara! ¡Sara! ¿Dónde estás, muchacha? ¡Ven para acá! ¿Qué pasó, abuelita? Aquí estoy. ¿Ya está la calabaza? Que este muchacho ya está desesperado, que tiene hambre. Ya casi está, abuelita.
Ese estaba haciendo cuidándola que no se me queme. Y este Lalito que ya quiere comer calabaza con leche, váyase a la cocina porque se le quema. Sí, deje, voy. ¡Abuelita, ya se me quemó la calabaza! Ya ves, por estar perdiendo el tiempo, muchachos, no puedes hacer nada. Calabaza quemada, ma. Quiero calabaza quemada. Ay, Lalito, estése usted quieto. Déjeme ir a ayudarle a esta muchacha. Ya no más falta que se le queme el agua que puse a hervir. Quiero calabaza quemada, calabaza caliente. Calabaza quemada, calabaza quemada. Míralo, míralo. Nomás echadota tú. ¡Ahora, ahora! ¡Levántate, Basilio! ¿Es que traes? Mira nomás cómo vienes. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? ¿Dónde me dejaste anoche? ¿Dónde te quedaste? Ahí andas con tus invocaciones. Estás loco, de veras, Viviano. Pues dirás que estoy loco, pero ahora sí se manifestó un alma en pena. No, estás bien loco. Y eso que al que se le van las cabras es a Lalito. A mí se me hace que tú se la ganas. ¿Y dónde está el muñeco? ¿Dónde lo dejaste? Que ya casi es hora. Pues se quedó en el panteón. Vamos por él. Pues vámonos, levántate. A ver, ¿y dónde está el muerto que no lo veo? Bueno, ahora recen y llórenle al difunto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ábreles, así mero, ¿qué les costaba? Pues estos. Oremos, oremos, el muerto queremos, y no nos lo dan. Puertas y ventanas no lo pagarán. ¡Aú! Tres angelitos bajaron del cielo, pidieron el muerto y sí se lo dieron. ¡Aú! Muchas gracias, Brígida, que Dios te lo pague. Nada, mis niños, vayan a seguir pidiendo y que les vaya muy bien. Cuídense, cuídense mucho. Vayan, vayan para que no se les haga noche. Ay, creo que es ese viejo del Benigno. No, ¿cómo que no? Más bien lo veo maligno. Ay, mamacita. Buenas tardes, Brígida. De pura casualidad no ha mirado a Benigno por acá. Ay, Baltasar, qué susto me diste. Yo pensé que eras Benigno. ¿Qué, no traías una pala? No, yo voy llegando del panteón. Ando buscando a Benigno desde hace rato y nomás no lo encuentro. Ni lo vas a encontrar. Así de borracho como se pone, segurito ha de estar caído por ahí hasta en un hoyo del panteón. No, si le digo que vengo de ahí. ¿Dónde se habrá metido este borracho? Bueno, pues, disculpe usted, Brígida. Dije, voy a seguirlo buscando.
Ándale pues, Baltasar. Ve con Dios. No, voy con Benigno. Bueno, a buscarlo. ¡Ay! ¡Ya! ¡Sáquese pues! ¿Y ahora? ¿Quién toca puerta? ¡Ay! Oye, Lalito, pues nadie viene a pedirnos el muerto. Vámonos para adentro, ¿no? Oremos, oremos, ama. El muerto queremos. Calabaza con camote. Camote, calabaza, ama. Mira, ahí vienen ya. Ya se escuchan cantar. Ábrele la puerta, mijo. Sí, ama. Ahí voy, ahí voy. Yo doy comida, ama. Yo abro la puerta, ama. Abro la puerta. Yo doy comida, ama. Yo doy comida. Cuéntanos. Sí, ya es el momento para que nos cuentes. Bartolo me contó que hace muchos años se escuchó ese canto en el panteón que su tatarabuelo le contó a su papá. Que había una tumba algo olvidada y se acercó a ver quién cantaba, pero cuando se acercó ya no se escuchó nada. ¿Y quién te contó eso? ¿Lalito o Bartolo? Bueno, están igual de zafados. Ay, ya, Sergio, déjalo que siga contando. Dijo que su tatarabuelito murió y no tenían con qué enterrarlo y pidieron ayuda casa por casa para poder enterrarlo y nadie les quiso abrir. ¿Y por qué no los ayudaron? ¿Y sigues interrumpiendo, Sergio? Pues desapareció aquí mismo en el panteón y nunca encontraron el cuerpo. ¿Y lo del canto qué tiene que ver con eso? Espérate, Chabela, en eso va. Me dijo que por eso cuando dicen puertas y ventanas no lo pagarán, es como si les echaran una maldición a la gente del pueblo por el cuerpo que no encontraron desde aquella vez. Y la gente les ponía unas mesas afuera con comida como muestra de que ellos no sabían nada de ese muerto. ¿Y eso de los tres angelitos que bajaron del cielo? Eso me dijo, que bajaron tres niñas y que estaban pidiendo comida ese 2 de noviembre y que jamás las volvieron a ver. Por eso dicen que eran unos angelitos. O sea que las almas bajan cada 2 de noviembre. Sí, eso me contó Bartolo, pero... Y también hay almas de los limbos que murieron sin ser bautizados. Y en veces se pueden manifestar si las invocas. ¿Y qué pasaría si invocas a una alma mala? Ay, Anita, mejor ya vámonos a pedir el muerto con doña... Sí, con doña Cande y Bernabé, a ver si hay un atolito. Vámonos pues, porque siempre lo mero bueno nos corta la aspiración. ¡Milá! Pidieron el muerto y sí se lo dieron. ¡Aú!
También mi tía, pero no quiero regresar. Ya ves cómo es. Quisiera desaparecer de este mundo. Ay, no digas eso. Bueno, te entiendo. Cuando uno esté arrimada, como dicen por ahí, el muerto y el arrimado los tres días apestan. Yo sé, llevo un año con mi tía y se me ha hecho una eternidad. Muertos, Bartolo. Y tú aquí solito, esperando que llegue la huesuda, que llegue por ti. No me urge prisa, pero sé que tarde que temprano vendrá por mí y tocará la puerta. ¡Ah, chirrión! Creo que tocaron la puerta. Hasta se me hinchinó el cuerpo. Parece que abusaste del piquete, Bartolito. Bueno, pues uno para el susto. ¿Quién es? Bartolo. Lucía, ¿cómo es posible esto? ¿Acaso estoy muerto? Ah, ya sé. Es que estoy soñando. Sí, eso es. Estoy soñando. Pellízcame, pellízcame. ¡Ay, me dolió mucho! No estoy muerto, Bartolo, estoy vivo. ¿Pero cómo es que estás aquí? Si tú estás... Bueno, lo bueno es que estás aquí conmigo. ¿Quieres una calabacita, un elotito, un atolito? Sí, Bartolo, sí quiero todo. Faltaba más, faltaba menos. ¡Véngase a comer, mi niña! Bartolo. ¿A dónde? Vámonos, Bartolo. Siento una mala vibra. Vámonos, Bartolo. Vámonos. Mira, huicho, cuando dicen que el muerto queremos si no nos lo dan, puertas y ventanas no lo pagarán. Es como si les echaran una maldición a la gente del pueblo por el muerto que no encontraron desde hace años. Y la gente les ponía varias mesas afuera de su casa con comida, como muestra de que ellos no sabían nada del muerto. Oye, Balta, ¿cómo se fue a morir Bartolo? Tan buena gente que era. ¡Cállese, mi Benny! Si usted ya tenía el pleito rete casado, siempre. Eso sí, pero de que era buena gente, dicen, dicen. Ahí vení, sígale escarbando, que se nos hace tarde, hombre. Échese un traguito, pues. Pues nos lo echamos, mi Benny, faltaba más.
hagan ruido.